otro momento a Tribuna Pasión TV para este día martes 19 de marzo, ya ingresando a la segunda quincena, tercer mes de una temporada muy especial, temporada 15 años gigantes desde la pantalla de Canal 4, como lo hacemos desde el año 2005, en vivo, hora 21:30, reiteración, día miércoles, hora 12:30, y después estará en el canal YouTube del Club Atlético San Genaro y en Mr. Peque Producciones. No cede la posta el señor Santiago Alvelo desde SG Noticias, Mario Marari Colman en la conducción, ya está nuestro hombre prensa y producción, el señor Javier Latanzi en la parte técnica, el señor Eric Córdoba también en la colaboración, el señor Emiliano Robeto. Una emisión que tiene material. Viajamos el día domingo a la Villa Deportiva. Atlético, por la fecha 2 del torneo de apertura, empató sobre la hora, lo ganaba, se lo dieron vuelta bajo una lluvia que generó que el partido se suspenda, pero no le quedaba nada. El equipo de Hugo Avendaño terminó igualando 2-2 con dos goles de Brian Estefano. Y la primera se durmió cuando comenzó el primer tiempo, cuando comenzó el segundo tiempo, descontó, lo pudo haber empatado, un remate de Sergio Maradona que dio en el travesaño y en una mala entrega de Sergio Maradona vino el contragolpe y Vladimir Serenelli la tocó tres veces, hizo dos goles, delantero campeón con Junior años atrás, volvió al equipo de Hugo Tabela y rindió con creces el domingo. Atlético perdió 3-1. Inter Asociaciones U17 en Calcha Quivera, ahí estuvo Lucas Scarabotti, nos representó, me decía Javi, de la mejor manera. Gran tarde de básquet formativas en Salto Grande ante el Diablo Rojo, ante Provincial, victoria en todas las categorías, material del señor Luciano Lucho Aymar. La primera, más allá de la derrota, un gran papel ante Alba en Maciel, cancha siempre difícil, un lugar muy duro realmente para ganar el Maciel, perdió pero por no tanta diferencia. Fútbol infantil quedó libre, hablamos con la profe Alejandra Salto a cargo de vóley, un vóley recreativo en este año y además es entrenadora, preparadora física PF de hockey sobre césped, que el próximo fin de semana comienza la temporada competitiva y la novedad, que habrá clásico en primera nuevamente en este año. También, por supuesto, información de otras disciplinas deportivas, ya estaremos con Cebollitas para el próximo día martes, agenda fin de semana, porque marzo es el puntapié, es el comienzo del año calendario competitivo. Y lo que arrancó este día domingo, que ha sido un hecho histórico para la ciudad y para el fútbol femenino de la región, la Liga Evita. Atlético, Sportivo, Italiano tienen fútbol femenino. Atlético marcó un empate, una victoria, buen comienzo, son dos fechas en la misma jornada, cada 15 días, y ahí estuvo el domingo a la mañana el señor Javi Latanzi. El cierre con un clásico de los Enanitos Verdes, lamento boliviano, bien de los 90, con fotos picado fino de lo ocurrido en la Villa Deportiva y a la vera de la Ruta Nacional 34. Buenas noches si estás en vivo, buen mediodía si estás con la reiteración. Hazle una pasión, somos Atlético, temporada 15 años gigantes, estamos, anuncios comerciales, ya regresamos. Recién veíamos la publicidad de Marcos Tours el día 27, día miércoles, hora 20, hay una reunión informativa dirigida a los padres por el viaje a Walt Disney World, quinceañeras 2020-2021. Esta reunión informativa dirigida a padres este próximo miércoles
27. Y además también ya está el grupo preparándose para Walt Disney Julio 2019. Y un grupo preparándose para el próximo sábado, Campo Argentino de Polo en la ciudad de Buenos Aires. El señor Maca, Sir Paul McCartney, presenta Freshen Up Tour, otro show internacional, otro viaje de Marcos Tours. Como fue en febrero Ed Sheeran, ahora es el momento de Paul McCartney. Y en abril, durante la etapa de Semana Santa, Pascuas, viaje a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Ahí lo tenemos, sentadito a mi derecha, el hombre prensa, producción, hombre redes sociales, hombre página web, hombre que trae toda la información para Dátele Una Pasión TV, que después sube a los canales YouTube del Club Atlético y Mr. Peque Producciones. Estimado Javier Milanga Latanzi, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Un poquito secándose un poquito de agua que agarramos en Totora, pero bien. Tuvimos... La única cancha donde llovió. Sí, tuvimos complicado también el domingo a la mañana con fútbol femenino porque había mucha niebla y también garúa un poco, pero el clima... Se retrasó la llegada de Sportivo Díaz. El Sportivo Díaz, exactamente, pasó Atlético a lo último, pero realmente fue una jornada formidable, muy buena. Realmente las chicas se comportaron muy bien, como se debe. Los árbitros también hicieron un muy buen trabajo. Hubo presencia de Gastón Marconcini, del presidente del club, Hernán Menichetti. También, bueno, estuvieron los directivos de la nueva liga, agrupación Evita, de fútbol femenino. Así que realmente fue una linda jornada de fútbol femenino. Bueno, después nos retiramos para viajar a Totora y nos agarró el agua en pleno partido, pero la pasamos muy bien. Vamos a estar hablando en los próximos días con el profe Carlos Trivero para hacer la primera nota de Cebollita, su escuela de fútbol. Exactamente, nos falta solamente Cebollita. Bueno, ahora vamos a compartir la nota con Alex Alto, que está en vole, que este año va a ser recreativo y que, bueno, también se ha sumado a hockey, a la preparación física de las chicas de hockey, que van a estar debutando este próximo fin de semana frente a Sportivo Belgrano Oliver. Y obviamente nos falta poder hablar con Justi Zucali, también en patín, con Lucas Margarit y Diego Plumi Paoloni en lo vinculado a básquet formativas, principalmente Escuelita o Mosquito, pre-mini-mini, y con Tami Sarmiento por Escuelita de Gimnasia. Lo dijo Javi, hablamos con la profe Alex Salto, vole recreativo, escuelita y hasta lo que es sub-13, y además también hablamos un poquito de la preparación física de hockey sobre césped, porque en los próximos días las chicas hacen el debut competitivo en este año. Estamos cerrando de a poquito el mes de marzo. Dijimos que marzo era el mes donde comenzaban cada una de las disciplinas deportivas. Nos faltaba hablar con la profe Ale Salto, que ahora está vinculada también a la parte física de hockey, con la cual yo voy a hablar de la parte física de hockey. Ale, estuviste en el verano con la parte también de escuelita, la parte del complejo natatorio, y arrancaste un vóley que este año, nos decía Juan Pablo, coordinador de deportes, va a ser un vóley recreativo, no competitivo. Sí, así es. Este año planteamos entre todos, digamos, y aparte por mi parte era lo mejor hacer largo el recreativo porque necesitas mucha gente trabajando atrás para el año competitivo. El año pasado hicimos un esfuerzo terrible para, más que para ganar algo, subir, digamos, para aguantar todo el año de la manera económica era mucho, y no tenemos la cantidad de padres tampoco para respaldarnos, digamos. Entonces, bueno, vamos a hacer algo recreativo para que las chicas que les gusta la disciplina podamos seguir haciéndola, y bueno, nos amoldamos a las situaciones, digamos. En esta cuestión recreativa, ¿qué edades abarcas y cómo dividís en categorías o en grupos? Bueno, por ahora los días que vamos a practicar son lunes, miércoles de 6 a 7 de la tarde. Tenemos el grupo de mini, que está desde los 6 o 5 años hasta los 9. Y de 7 a 8 y media de la noche ya tenemos el grupo sub 12, sub 13, que es lo que quedó del año pasado, que son las nenas entre 10, 13, 14 años, que podemos agruparlas en esta franja horaria. Y bueno, lo que planteamos es tener algunos partidos amistosos con algunos equipos de acá de la zona que también este año han decidido, no somos los únicos, ¿no?, que han decidido tener un año recreativo. Así que bueno, nos queda un año por trabajo y también de algunas competencias dentro de lo que podamos a participar, digamos, de lo que podamos organizar. La Asociación Cañadense tiene los encuentros de escuelita hasta sub-12, ¿ahí tranquilamente lo podés organizar o están por fuera ahora de la Cañadense? Pregunto.
No, ellos siguen organizados. Lo que podemos hacer en lo que es mini sub 12, se le permite ir como invitado a los encuentros que ellos ya tienen programados, digamos. Entonces, cuando estén dadas las condiciones, digamos, que podamos juntar para viajar o que tengamos el grupo completo, ahí podemos engancharnos e ir como invitado y participar, digamos, de esos encuentros. Ale, la posibilidad de Mami Volley, después denominado Maxi Volley, que no es competitivo, porque una cosa es el Maxi Volley, otra la primera división. ¿Hay a lo mejor un grupo que quiera venir a practicar? ¿Hablaste algo con la dirigencia? ¿Está esa posibilidad? No, todavía no hemos hablado nada, digamos, porque, bueno, otra de las cosas que también estoy en la parte del hockey, también tengo otros días ocupados. Otros horarios. Otros horarios. Y, bueno, también sería organizarnos y, bueno, pero por ahora no hemos hablado nada. Tampoco hay un grupo que diga, bueno, vamos a arrancar. Que hayan contactado, sí, consultado. Sí. Marcamos entonces los días y horarios, porque a lo mejor alguna nena que hizo la disciplina o quiere hacerla y no es competitivo, no siente tampoco esa cuestión de presión, ese compromiso de entrenar a la hora de competir, sino de venir a conocer un poco la disciplina. Sí, yo les animo a todas las nenas en esta edad, que están entre cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, que vengan, participen, porque para mí, yo le decía a ella, le comentaba, es mucho mejor porque tengo mucho más tiempo para dedicarle la parte formativa, la parte técnica, que el año pasado capaz que corría así, porque tenía muchas categorías y no, quizás no le dedicaba el tiempo que necesitaba cada una o en el nivel que estaba. Y yo le decía ahora en este año, sí, tengo tiempo, vamos de a poquito, vamos haciendo lo que nos hace falta, en la parte de juego, en la parte de técnica, así que yo las invito a todas las que quieran iniciarse también en el deporte, que son bienvenidas, más en este año, digamos. Ale, dejo la parte de vóley para cerrar, se viene dentro de unos días la primera fecha competencia de hockey. ¿Cómo te has sentido con el grupo? ¿Qué pretemporada están llevando a cabo las chicas? Bien, otra disciplina, ¿no? Pero bien, la verdad que al principio tenía un poco de inseguridad porque era algo que yo no había hecho nunca, pero sí, la verdad el profe, me sentí muy cómoda con él, la verdad que armamos un grupo muy lindo y las chicas están trabajando, la verdad, re bien. Yo siempre le digo, excelente el trabajo que hicimos hoy porque se van superando clase a clase y, bueno, hicimos un partido amistoso y lo reconocimos con el profe Julián también, que en la parte física anduvimos muy bien, que era algo que por ahí ellas tenían esa necesidad en los años anteriores de que no llegaban por ahí al final del partido completo, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, estamos logrando los objetivos que nos planteamos cuando arrancamos con esta disciplina. Mañana tenemos otro amistoso, así que bueno, vamos a volver a evaluar lo que hicimos en este mes de trabajo. Ingresamos al segundo bloque, Javi, momento de básquet formativa, y agradecer a un colega de la localidad de Salto Grande, el señor Luciano Aymar. Exactamente, Lucho Aymar, que me envió las imágenes, también me envió los resultados en el mismo día sábado. Realmente un comienzo de básquet formativa muy muy bueno, formidable, te diría. Ganaron todas las categorías en su visita a Salto Grande por la fecha 2. En la fecha 1, recordemos que Atlético recibió la visita de Totora Junior, del Rojinegro, y también ganó en todas las categorías, siendo la salvedad que, bueno, la categoría U13 también ganó su partido, pero lo perdió por no completar el equipo. En este caso, el que no completó equipo fue Provincial de Salto Grande. Entonces, y hay un resultado único. Exactamente, por eso se le dio el partido ganado a Atlético 20-0, la categoría U15. ¿Qué es la categoría que estamos viendo, Javi? ¿Puede ser? Exactamente, ganó 96-63 Atlético San Genaro.
La categoría U17 ganó 81-61, realmente un amplio margen. Y la categoría U19 también ganó 83-71. Realmente un comienzo muy bueno de básquet formativa. Era esperado realmente el comienzo por lo que había sido el año 2018 con Fede Giulianelli. Esta continuidad de Bruno Carra que se sumó este año al equipo. Un conocido por Fede Giulianelli porque ha compartido plantel en la primera división el año pasado de la Asociación Canadiense de Básquet. Realmente, bueno, no siguió Fede Giulianelli. Se sumó este año Bruno Carra y realmente le está yendo muy bien a Atlético San Genaro en todas las categorías formativas, con el acompañamiento de Diego Paoloni, que realmente lo conoce a todos los chicos de formador de escuelita, y Lucas Margarí, que también continúa y que se está llevando muy bien con Diego Paoloni. Están haciendo una muy buena dupla en lo que es escuelita. También me comentaba Lucas que Bruno también se suma a los entrenamientos de escuelita. Y eso muy realmente cerca también con las categorías que él lo dirige. Exactamente, muy bien. Y yo lo noté también en lo que fue la primera fecha contra Totora Junior, que bueno, Lucas estaba todavía de vacaciones y estaba Diego Paoloni solo, y realmente siempre acompañado por Bruno, a la par de Diego. Así que eso también es muy bueno, que recordemos que Bruno, uno está hablando así, pero es el técnico de U17 y U19, la categoría más grande, y también la primera división. Diego Paoloni es el entrenador de U13 y U15, y bueno, está Lucas con Premini-Mini Escuelitas, también Diego Paoloni acompañándolo en Escuelita, Premini-Mini. Así que realmente el plantel de profe de básquet es muy bueno, y se nota también los resultados porque le está yendo realmente muy bien. El Atlético va a recibir con todas las categorías el próximo sábado a Alba de Maciel. Alba Argentina de Maciel va a estar recibiendo a todas las categorías. Seguramente comenzará con Premini 11 horas y continuará la fecha tiras de hasta la categoría 19. Tengamos en cuenta que el sábado, lo había comentado Moni Gaspardis una semana atrás, hay venta de pastelitos. Exactamente. El sábado la primera gran venta, primera pasteleada de la subcomisión de básquet es en la zona del gimnasio, pegadito al estadio cubierto Ricardo Griva, esta actividad de finanzas que tiene un sello característico en básquet y que tiene su primer acto, su primera movida, su primera acción este día sábado 23 con la tercera fecha. Atlético, gran candidato en esta zona que nuclea a equipos que no son de la Ruta 9, por ejemplo. Claro, está los equipos que más lejos de Atlético le queda. Bueno, es Alba, que ahora lo va a recibir. Está el más fuerte de Las Rosas. Está, bueno, los dos equipos de Totoras. Está Provincial de Salto Grande y Sportivo Rivadavia. No están los equipos de Carcarañá, de Cañada de Gómez, Correa, exactamente, de aquellos lados que por ahí. Carcarañá y Cañada de Gómez son los equipos más fuertes en U17 y U15, que ahí son bastante peleados los partidos con Atlético. Por eso hicimos los equipos sobre la ruta. Exacto, las parejas, Sportivo de Pareja. Javi, tenemos material de Lucas Scarabotti porque estuvo en Inter Asociaciones U17. U17 realmente le fue muy bien en lo personal a Lucas, y bueno, el equipo llegó a las instancias finales, jugó por el tercer puesto, le tocó cruzar, creo, con el equipo que uno no quería que se cruce, que fue con la Rosarina. Perdió, entonces por eso jugó por el tercer puesto frente a Santa Fe, y perdió nada más que por 3 puntos. Así que realmente fue un buen desempeño del equipo de la Cañadense U17 y de Lucas Scarabotti, que realmente jugó, tuvo un promedio de 24 minutos por partido. Realmente uno miraba, cuando lo seguía por FIBA, la aplicación de FIBA, que siguen los partidos. Los primeros 3 partidos de la zona de grupo jugó 30 minutos promedio. Lucas realmente fue muy bueno, convirtió 23 puntos en toda la competencia, así que realmente le fue muy bien Lucas Scarabotti, que nos representó como institución, como club, en la Cañadense, en los seleccionados de la Cañadense de U13 hasta el año pasado, sin ser partícipe de esa categoría o tener edad para esa categoría, pero ya estuvo en la categoría del seleccionado U19 junto a Martín Llenero, recordemos. Así que realmente es un gran proyecto de básquet atlético, así como muchos de los chicos que también de las categorías formativas que participan los seleccionados. Tengamos en cuenta que también nos representó a través de la provincia de Santa Fe en un nacional. Exacto. U14 que se desarrolló en Mendoza años atrás. Sí. Realmente lo de Lucas es tremendo, aparte de jugador de primera división. Uno ya no lo toma como formativa, sino que cuando juega también es partícipe del equipo y es de parte del quinteto inicial también. Hablamos ahora, Javi, de Primera, que viajó a Maciel el día viernes.
Así es, realmente una muy buena imagen dejaron los chicos. Un partido, uno en la previa lo veía un partido complicado por lo que es lo que significa Alba en Maciel en condición de visitantes. Es muy fuerte el local, uno que ha ido a realizar coberturas y más partidos de playoff que alguna vez Atlético le tocó, fue complicado salir de ese estadio. Realmente hacen valer su localía, como muchos clubes de la cañadense, pero Alba también es en la zona B particular, venía de ganar el primer partido. Realmente los chicos atléticos lo hizo muy bien porque fue ganando todo el partido. Alba se lo logró dar vuelta en el último cuarto, pero si no, Atlético hizo realmente un muy buen partido, perdió el partido 71-64. Totora Junior cayó derrotado frente a Sportivo Rivadavia 71-58. No jugaron Tenis Club Correa y Sarmiento, que van a jugar el 5 de abril. Tenis Club Correa aún no ha jugado porque la primera fecha quedó libre, así que están el equipo que no ha jugado. Próxima fecha, que será la número 3, Tenis Club Correa va a recibir a Provincial de Salto Grande, Sportivo Rivadavia va a recibir a Alba de Maciel y Atlético San Genaro va a recibir el día domingo 19:30 horas a Sarmiento de Cañada de Gómez. Tendrá fecha libre Totora Junior. La tabla de posiciones, disputadas dos fechas, está Alba de Maciel y Sportivo Rivadavia, que ganaron sus dos encuentros, tienen 4 puntos. Atlético San Genaro, que ganó uno y perdió uno, tiene 3. Totora Junior tiene 2, que perdió los dos encuentros. Sarmiento y Provincial tienen 1 punto. Y Tenis Club Correa, que quedó libre y que no jugó el partido frente a Sarmiento, tiene 0 puntos. Perfecto, los resultados de la segunda fecha, la próxima fecha, la tercera, la tabla de posiciones con todo el material de básquet. Remarcamos la venta de pasteles. 150 pesos la docena. Bárbaro, buen dato nos tira acá Javi. El valor de la docena. El sábado hay venta de pastelitos, actividad de finanzas de la subcomisión de básquet. Anuncios comerciales, seguimos. Atle una pasión, somos Atlético, estamos. Ingresamos al tercer bloque, Javi, momento histórico para la ciudad de San Genaro, para el fútbol femenino de la región, con toda esta movida que encabezaron los clubes de la ciudad, clubes de la región, se dio el puntapié inicial este día domingo. Exactamente, justo tocó la primera y segunda fecha por el sorteo en la sede Atlético, recordemos que va a ser en diferentes sedes de los diferentes clubes que participan de esta liga. Y ese mismo domingo se van a jugar dos fechas. Aquí se jugaron la 1 y la 2. Realmente cada uno de los equipos ingresaba así como estamos viendo. Bien estilo, bien profesional, realmente muy bien organizado. Estuvieron, acá fue la cancha auxiliar de fútbol. En la cancha auxiliar, exactamente, se armó la cancha con los metros oficiales que tiene por la liga que se fue oficializado. Y con los arcos chicos, como juega Cebollitas o la octava división o novena división, muy parecido a lo que es el fútbol 5, digamos, como el reglamento. ¿Qué más? Bueno, estuvo también presente Gastón Marconcini. Dio una bienvenida, exactamente. Estuvo el presidente de la institución del Club Atlético San Genaro, Hernán Meninchetti. Estuvo Fabián Alfonso. Es el presidente de la liga y a su vez es director técnico de dos equipos de Centeno. Realmente mucha gente presente, mucha gente presente en el club. Al principio de la mañana realmente mucha niebla, una llovizna que molestaba a uno. Estaba amenazante realmente el cielo, pero realmente se comportó el clima y salió el sol y realmente se pudo comportar y disfrutar del día de domingo. Comenzó 9 de la mañana la jornada, finalizó 6, 7 de la tarde.
fue realmente. Sí, porque extensa. Son dos fechas y hay, ¿cuánto? ¿Cinco partidos por fecha promedio? Exactamente, hay 11 equipos. Claro, así, queda, son 10 partidos queda uno, por cada jornada. Libre. Los equipos son Guerreras, que hay A y B, Deportivo Clason, Fénix, Las Totorenses, Italiano A y B, Invasoras, Sportivo Rivadavia, Atlético San Genaro y Sportivo Díaz. Guerreras son de Centeno. De Centeno. Fénix de Las Parejas, que realmente juegan muy bien, la vi jugar y juegan muy bien. ¿Invasoras son de Totoras? Invasoras de Totoras, exactamente. Está Lucía Berra, que es de aquí de San Genaro, Lucy. Italiano, Las Totorenses, Sportivo Rivadavia, que también es de aquí de San Genaro, y Atlético San Genaro. Y bueno, y Sportivo Díaz, que fue el primer rival de Atlético. Igualó 1-1, el gol de Atlético lo hizo Juliana Gómez. Empezó ganando Atlético y se lo empató Sportivo Díaz en el segundo tiempo. Atlético, que el plantel estuvo compuesto por Joana Gómez, Lara Cervini, Sara Zárate, Milena Pasquini, Belén Acosta, Juliana Gómez, Milagro Roldán, Sofía Cerrudo, hermana de Juan Cruz, Paulina Molina, Rocío Oviedo, Valentina Galloso, Melanie Monzón, María Oviedo, Abigail Coronel y María Gómez. El DT, bueno, el Tecla Farías, conocido por el Tecla, y Pablo Galloso, que también estuvo junto al Tecla, muy activo realmente. Las chicas se pusieron su nombre, las Teclitas. Las algo Teclitas, así. Exactamente, porque por el Tecla hicimos una foto, hicimos varias fotos, si quieren, las chicas de fútbol femenino. He sacado de todos los partidos para que tengan, porque era realmente un momento, como vos dijiste en el principio del bloque, un momento histórico realmente para las chicas. Y para este fútbol femenino, que realmente se viene muy fuerte porque ya se ha hecho profesional, van a empezar a cobrar las chicas estilo, por lo que pude averiguar, a cómo cobran los jugadores de la primera C, exactamente. Es la última categoría rentada del fútbol profesional. Exactamente. Por la fecha 2, que se jugó a la tarde, Atlético enfrentó a Italiano B, fue victoria de Atlético San Genaro por 6-1, con goles de Juliana Gómez, que tiene 2 goles, porque convirtió también a Sportivo Díaz, Paulina Molina, Rocío Oviedo y Milagro Roldán, que convirtió 3 goles y está segunda en la tabla de goleadores. Primera en la tabla de goleadores está Jorgelina Álvarez, de Fénix, del equipo Fénix, con 4 goles. Ahí vemos la gran niebla que había realmente, claro, en la cancha. Primer puesto para Fénix, que ganó los 2 partidos, realmente juega muy bien. Yo la vi jugar el primer partido, el segundo no lo vi porque ya me había ido a Totora, pero realmente juega muy bien las chicas de Las Parejas. Atlético San Genaro, Guerreras A y Sportivo Rivadavia tienen 4 puntos, Invasoras 3, al igual que Guerreras B, Sportivo Díaz, Italiano A, Totorense y Italiano B tienen, perdón, y Totorense tienen 1 punto, Italiano B y Deportivo Clason cierran la tabla de posiciones con 0 puntos. Las chicas que estrenaron las camisetas que tienen, obviamente la el imagen de la Asociación de la Cooperativa Textil de la ciudad y la municipalidad. El auspicio de la municipalidad de San Genaro. Próxima fecha, que será la sede en Centeno, se va a jugar en el Parque Comunal de Centeno, donde practica la primera división de Defensores de Centeno, ahí donde está el circuito de motocross. Así es. Atlético quedará libre la fecha 3, así que va a jugar por la tarde recién la fecha 4, frente a las Guerreras B, que tienen 3 puntos, al igual que. Perdón, que las Guerreras B, que tienen 3 puntos, que son de Centeno. A ver, tengamos en cuenta que los partidos son cada 15 días. El 31 de marzo, exactamente. Van a estar jugando la fecha 3 y 4. La fecha 3, Atlético quedará libre. Y la fecha 4 va a enfrentar a Guerreras B. Imagen grabada por Javi el día domingo, día histórico para la ciudad de San Genaro, el deporte fútbol femenino, para el fútbol femenino de la región, con esta iniciativa de la Liga Ahí está Evita. Jugando Invasoras frente a Sportivo Rivadavia, que salieron 1-1, creo. El partido que también cubrió Javi, que estuvo atento en ese momento, en el predio el rojiblanco, en la cancha auxiliar de fútbol mayor, la presencia de Gastón Marconcini. Atlético tiene un equipo, Sportivo Italiano tiene 2, o sea, los 3 clubes de la ciudad tienen fútbol femenino, por eso la presencia de Gastón como jefe de gobierno en la fecha inaugural, y también de Hernán Menichetti como presidente de la institución. Llegó para quedarse, esto va creciendo y motiva a las chicas ir a practicar y saber que cada 15 días compiten. Exactamente, y realmente muy competitiva, ninguna le gusta perder, realmente todas alientan, y mucha gente, veíamos con las imágenes también que tomé con el dron, mucha gente presente, así que me llamó mucho la atención la cantidad de gente que había, pero realmente uno lo veía también los torneos
que hacían torneo amistoso, que iba mucha gente y realmente se hizo mucha gente presente. Están las imágenes de Gastón Marcocini, Hernán Meninchetti y del presidente de la liga, Fabián Alfonso, subidas al canal de YouTube del club. Si la quieren ver, pueden ingresar al canal de YouTube del club, Club Atlético San Genaro, y la van a poder ver a la nota. Como lo viene haciendo Javi, impecable, no solamente la emisión de Atle Una Pasión Completa, sino también lo referente a distintas notas o coberturas. Ingresa al canal YouTube del Club Atlético San Genaro, que es muy completo realmente desde enero, más allá de haber enviado material durante el año pasado y el anterior, pero este 2019, temporada 15 años gigantes, muy especial desde enero, cuando la emisión siguió, no nos tomamos vacaciones, se comenzó a subir todo el material que se genera cada semana. Anuncios comerciales y al regreso, Eric, pegamos el momento Patria Rojiblanca, nos vamos a ir a la Villa Deportiva, a Totoras. Auspicia en el momento Patria Rojiblanca, Sol y Luna, ropa, calzado y accesorios, sobre Cortada Hernández, a metros, vías del ferrocarril, viví la moda intensamente en Sol y Luna. Y verdulería El Semáforo, sobre Avenida Roque Sáenz Peña, a metros, Ruta 65, las mejores frutas y verduras, el mejor precio y la mejor atención. El momento Patria Rojiblanca, agradecer a Sol y Luna y a Verdulería El Semáforo, una jornada que terminó la reserva con lluvias, el empate, Javi, se lo dieron vuelta al equipo de Hugo Avendaño, pero al menos rescató un punto. Exactamente, te digo que formó con Julián Diale, Alexis Verón, Marco Cisnero, Julián Santa Cruz, Roca Altamira, Rodrigo Marinelli, Juan Lucena, Agustín Cejas, Eugenio Meninchetti, Brian Estefano y Tomás Marinelli, suplente Gonzalo Ferracuti, Lucas Nano, que ingresó en el segundo tiempo y hizo su debut con la camiseta de Atlético, Matías Ponce, Juan Ponce, Nicolás Aranda, DT Hugo Avendaño. El cambio ahí entró Juli Diale por Mati Arce y Alexis Diale pasó de la reserva al banco de primera. Así es, Lucas Nano por Agustín Cejas fueron los cambios y Juan Ponce por Alexis Verón. Atlético comenzó ganando con gol de Brian Estefano a los 31 minutos del primer tiempo, llegó el empate de Totora Junior, el gol que le daba la victoria parcial a Totora Junior, y sobre el final, bajo una lluvia torrencial, uno firmó hasta que se largó a llover. Después, claro, bueno, guardó la cámara. Es más, no habíamos acomodado con Lucas para firmar con cámara y trípode, todo, pero bueno, veíamos que se venía la tormenta. Después, bueno, quiero agradecerle a Darío Turco Tawil, que gentilmente me pasó el gol de Totora Junior y un par de imágenes de la previa. Realmente le agradezco porque no teníamos el gol de Totora Junior, que fue a los 3 minutos en primera división hablando, ¿no? Tengamos en cuenta que hasta el minuto 20 del primer tiempo en la primera división llovió. Así es, empezamos a firmar a los 25 minutos, que ahí que ya no llovía más, vimos que ya no llovía, así que nos decidimos preparar para firmar, pero realmente estuvimos refugiados bajo la lluvia. Uno sacaba fotos, estábamos abajo de un techito y sacaba fotos apenas, porque realmente la lluvia complica mucho por el tema de las cámaras. Vemos la llegada de los jugadores, un equipo de Atlético que tuvo algunos cambios, obviamente. Oviedo esta vez ingresó, pudo debutar, no estuvo el capitán, con una dolencia en el hombro. Alexis Moreira acompañando al grupo, lo reemplazó el mariscal Esteban Piovan, que en el partido ante Sportivo ingresó en el complemento. Exactamente, así es. Realmente un Atlético con algunos cambios. El equipo, la defensa, un poco uno ya intuye que más o menos va a salir un poco de memoria, también en medio campo. Ingresó Jonathan Oviedo, lo hizo realmente muy bien, me gustó algunos movimientos que tuvo en el frente de ataque junto a Leo Montiel.
un rival que era complicado para Atlético, en una cancha que es complicada realmente porque es grande, porque tiene otros espacios, y un Totora Junior con una defensa que sale de memoria de años ya, sí, realmente, y un delantero muy temible como Vladimir Serenelli, que fue campeón y volvió al equipo es, de Totora. Así es, y lo hizo muy bien. Atlético que formó con Javier Calle en el arco, Gustavo Suárez, Esteban Peván, Eric Massa, Federico Leguizamón en defensa, William Maidana, Gustavo Aranda, Juan Cruz Sarmiento, Joaquín Pérez, Sergio Maradona de enganche y Leo Montiel como delantero. Estuvo en el banco suplente Matías Arce, Alexis Díale, perdón, Augusto Brunori, Gonzalo Sánchez y Jonathan Oviedo, el DT Ricardo Acevedo. Y a los 3 minutos el gol de Totora Junior, ni bien empezado el partido, un córner, Atlético no puede sacar la pelota, le encuentra a Vladimir y convierte el primer gol del partido. A los 23 minutos se da esta jugada, un penal que pide la gente de Totora Junior. Te digo, si el árbitro lo quería cobrar, lo podía haber cobrado tranquilamente. Y termina sacando tarjeta amarilla al jugador de Junior. Claro, claro, le saca amarilla al jugador de Totora Junior, pero yo creo que hubo contacto abajo y sí, que quería cobrar penal el árbitro, lo podía haber cobrado. A los 34 se da esta primera jugada. Sergio Maradona, centro para Leo Montiel. Cabezazo de Leo y contiene el arquero, estuvo Atlético muy cerca de convertir el empate. A los 45 minutos, ya en el final del primer tiempo, tuvo esta jugada Totora Junior, no llegó nadie por el medio. Al 9 creo que le rebota la pelota en la boca del estómago y se queda sin aire. Y a los 46 minutos, esta jugada de Joaquín Pérez, que siempre tiene una Joaquín, no pudo definir y contiene el arquero. Atlético que se vio sorprendido en el inicio del primer tiempo y después mucho no pasó, mucho no. Bajo la lluvia tampoco se podía, sí, jugar mucho, realmente el gol lluvia de Junior, muy fuerte. El cabezazo de Leo Montiel, la no conexión de Joaquín Pérez y el desborde del autor del gol, el segundo, Brian de Juniors, y no más. Pero otra vez se durmió Atlético comenzando otro tiempo, el complemento, y lo pagó caro. Exactamente, un gol de otro partido, un golazo realmente. A los 4 minutos le engancha muy bien el delantero de Totora Junior y la mete en el segundo palo, pega en el palo, en el poste, y se mete en el otro palo la pelota. Realmente le enganchó muy bien, viste, cuando le enganchan de lleno. Daba la impresión que se iba del sector del lado Atlético, sí, sí, pero no. Y nunca la suerte en nuestro lado, también uno piensa, porque pegó en el palo y la pelota podía haber salido, pero entró. A los 8 minutos el cambio de Jonathan Oviedo por Fede Leguizamón, que lo tuvo a maltraer Vladimir Serenelli. A los 11 minutos de esta jugada de Atlético, que no llega a conectar, Gustavo Nécaranda entrando por el segundo palo, el cabezazo de Leo que le había sido interceptado por el arquero, pero estuvo cerca Atlético de descontar. A los 13 minutos aparece Javier Calle, realmente nuevamente Javier Calle de muy buen partido, al igual que en el Clásico lo hizo muy bien, las que le tocó intervenir lo hizo muy bien. Los goles creo que no tuvo mucha participación o mucho que ver. Campo de juego muy resbaladizo, sí, un jabón. Muy rápido estaba la cancha. 18 minutos el cambio de Sánchez por Sarmiento y a los 27 el cambio de Diale por Joaquín Pérez, que sale rengueando. Esperemos que Joaquín, al igual que en el Clásico, Joaquín se retira muy extenuado. A los 29 minutos este mano a mano que tapa Javi Calle. A los 30 minutos una nueva jugada de Totora Junior, un doble cabezazo, y creo que el jugador de Totora Junior no pensó que estaba tan solo. Hablamos de Vladimir Serenelli. Exactamente, y se va por arriba del travesaño. A los 33 minutos este jugador de Totora Junior, el número 15, que ingresó en el segundo tiempo, un remate que se va muy cerca. A los 37 minutos el gol de Atlético de Jonathan Oviedo. Creo que el primer centro frontal al área, en este caso por Neque Aranda, y la peina justo Jonathan Oviedo. Así es, la peina justo Jonathan Oviedo, bien, un gol bien de 9. Estaba atrás Leo Montiel, preparado también para meter el cabezazo. La peina Johnny Oviedo y convierte entre cabeza, nuca y parte superior. Claro, en su debut, ingresando en el segundo tiempo, convierte Johnny Oviedo. Me gustaría mucho, lo digo personalmente, verlo el domingo a Johnny Oviedo y a Leo Montiel. No sé a quién sacaría, pero me gustaría mucho verlo a los dos en el frente de ataque. Lo vi a Johnny Oviedo jugando con Fede Salvi en el Trebolense, por eso lo digo, en el Expreso, perdón, cuando jugaron allí juntos, y lo hizo muy bien. A los 45 minutos, esta jugada de Sergio Maradona, tiro libre, dan el travesaño. La suerte no está de nuestro lado, nuevamente uno lo piensa, porque tranquilamente el arquero ya estaba en el piso, podía haber sido gol de Atlético si la pelota terminaba ingresando al arco. No fue así, pero en el travesaño salió.
Jugada siguiente, gol de Totora Junior y 3-1. Lo podía haber empatado Atlético tranquilamente en ese tiro libre, no fue así y lo terminó rematando Totora Junior de contragolpe. A través de Vladimir Zenelelli, que apareció 3 veces en el partido, 2 goles, la jerarquía de un jugador distinto, de un jugador que vale, de un jugador que fue campeón con Totora Juniors, que tuvo 2 años en Provincial de Salto Grande, pegó en el momento justo Totora Juniors, se le colocó en zona de confort, no lo hirió Atlético, le faltó profundidad, tuvo esta posibilidad con el tiro libre de Sergio Maradona, no pudo acomodar Atlético para herirlo al rival, para incomodarlo, terminó perdiendo 3-1 en un comienzo del torneo de apertura, donde le empata a su clásico rival faltando nada, empate justificado, y acá termina perdiendo en comienzo de cada tiempo y así después es. Le cuesta acomodarse. Así es, exactamente. Exactamente. En reserva los resultados, Defensores ganó 2-1 en su visita a Sportivo Díaz, Club Maciel ganó también en su visita a Unión de Clarke 2-1, Atlético y Totora Junior igualaron 2-2, Belgrano le ganó 1-0 a Provincial de Salto Grande, igualaron Sportivo Belgrano Libero del Carju 1-1 y Sportivo Rivadavia le ganó a Unión de Totoras 2-0, quedó libre Independiente. Club Maciel es el único puntero con 6 puntos, vienen con 4. Atlético, Totora Junior y Sportivo Belgrano Oliveros, Defensores, Unión, Sportivo y Belgrano tienen 3 puntos, el Carju tiene 2, Provincial tiene 1, cierra la tabla de posiciones, Unión de Clarke, Sportivo Díaz e Independiente con 0 puntos. Vamos con la primera división. Defensor, el último campeón, debutó en este año, quedó libre su clásico rival, el Chipá. Así es, ganó el equipo de Sportivo Díaz sobre la hora 2-1 a Defensores. Sportivo Rivadavia le ganó 3-1 a Unión. Unión de Clarke le ganó 1-0 a Club Maciel. Sportivo Belgrano Oliveros igualó con el Carju 1-1. Totora Junior le ganó Atlético 3-1. Y Provincial y Belgrano igualaron 1-1. Quedó libre Independiente de Centeno. Unión de Clarke, que ganó los 2 que jugó, es el único puntero con 6 puntos. Sportivo Rivadavia y Belgrano tienen 4 puntos. Sportivo Díaz, Independiente, Club Maciel, Totora Junior tienen 3. El Carju y Provincial tienen 2. Provincial próximo rival de Atlético San Genaro. Sportivo Belgrano de Oliveros y Atlético 1 punto. Defensores y Unión de Totoras tienen 0 puntos. Provincial, que empató los 2 partidos que ha jugado, el Diablo Rojo. Próxima fecha, la tercera, Defensores recibe a Unión de Clarke, Javi. Así es, Defensores Unión de Clarke, Club Maciel, Sportivo Rivadavia, Unión de Totoras, Totora Junior, el clásico de Totoras, se le hicieron sentir mucho sus hinchas en el final del partido. El día domingo. Así es, Atlético versus Provincial, Belgrano versus Oliveros, el Carju versus Independiente y quedará libre Sportivo Díaz. Perfecto, cerramos, Eric, el momento patria rojiblanca. Auspiciaron el momento patria rojiblanca Sol y Luna, ropa, calzado y accesorios, sobre Cortada Hernández, a metros, vías del ferrocarril, viví la moda intensamente en Sol y Luna. Y verdulería El Semáforo, sobre Avenida Roque Sáenz Peña, a metros, Ruta 65, las mejores frutas y verduras, el mejor precio y la mejor atención. Y tras el momento patria rojiblanca aparece el mate, el siempre está presente el señor Lucas Correa, que fue uno de los presentadores de ganadores de los Juegos Suramericanos de Playa que se están disputando en Rosario, escenario principal Balneario La Florida, y siguen, se extienden hasta este día jueves, orgullo sanjerarino y siempre con algo del rojiblanco. Algo siempre hay, algo. Obvio, el mate de Rock, mirá lo que es la facha de Rock. ¿Qué onda le está poniendo Rock? Realmente nos alegramos. Se escuchaba de fondo en el partido de volei de Argentina, de volei, cuando alentaba realmente, cuando jugaba Argentina-Brasil, se escuchaba la voz de él de fondo, así que era muy, muy bueno saber que, está, que estaba ahí, que había algo del Atle también presente. Bárbaro, obvio, ahí está el señor Lucas Correa. Y ahora nos vamos con otro sangenarino del rojo y blanco que está triunfando en Rosario Central. Juan Cruz Cerrudo jugó la primera fecha Rosario Central en las inferiores, ganó 4-1 su categoría frente a Godoy Cruz y Juan Cruz convirtió 2 goles en esta goleada de Rosario Central frente al equipo Tomba. Bárbaro, exactamente. También tenemos a Milton y tenemos a Agustín, que ha estado incluso en el banco de la reserva de Rosario Central. Hay hockey. Hockey que comienza este fin de semana. Con solamente la primera división va a estar recibiendo Sportivo Belgrano de Oliveros por la fecha 1. La fecha 2 va a ser el 7 de abril
frente a Once Unido Luis Palacio, también solamente la primera división de, en condición de visitante, fecha 3 del 21 de abril versus el Carcu en condición de local con sub 14 y primera división. Va a haber dos categorías competitivas, te digo, sub 14 y primera división. El 5 de mayo, por la fecha 4, va a visitar a Provincial de Salto Grande con sub 14 y primera. La fecha 5, que se jugará el 19 de mayo, te digo, quedará libre. La fecha 6, el 2 de junio, va a recibir a Boca Juniors de Cerodino con sub 14 y primera división. Y la fecha 7, última fecha de la primera ronda, el 16 de junio versus Sportivo Rivadavia en condición de visitante con sub 14 y primera división. Perfecto, dejamos el calendario de hockey, vamos con la agenda fin de semana. El sábado 23 de marzo Atlético va a, en básquet formativa, va a recibir en el estadio cubierto Ricardo Uría por la fecha 3 a Alba de Maciel. Y fútbol infantil, comienza fútbol infantil porque la fecha 1 Atlético quedó libre. Va a estar visitando a Club Maciel en condición de visitante a partir de las 13:15 horas. Vamos con el día domingo 24, que es también un feriado nacional vinculado obviamente a la memoria de la última dictadura militar. Claro, va a haber hockey, fecha 1 versus Sportivo Belgrano Olivero en la cancha Verónica Rivarola. Se está manejando el horario 13 horas, faltaba confirmar por el tema de los árbitros. Vamos a estar informando en las redes sociales ni bien se confirme. Fútbol mayor, fecha 3 versus Provincial de Salto Grande en el Gigante de la 34, reserva 14:30 horas, primera 16:15 horas. Y básquet primera, fecha 3 versus Sarmiento de Caña Gómez en el estadio cubierto Ricardo Griva, 19:30 horas. Perfecto, vamos cerrando la emisión. ¿Algo más, Javi? No, nada más. Atle, una pasión, somos Atlético, mucha información. Seguí en las redes sociales, en la página web. Y en un par de horas, esta emisión en el canal YouTube del Club Atlético San Genaro y el Mr. Peque Producciones. Eli Córdoba en la parte técnica. Nos vamos, cuídense enormemente de los seres humanos. Tercer mes, temporada 15 años gigantes. Atle, una pasión.